Hola, ¿cómo estás? Soy Eric del Águila, experto en seguridad y a pedido de muchos amigos, te envío este video con mucho aprecio. Vemos que la delincuencia sigue atacando y yo te quiero dar unos tips. Uno, ten en cuenta que el delincuente ataca en un 95% a personas distraídas, despreocupadas e incluso irresponsables. Número dos, tres tips cuando manejes. Uno, luz roja es alerta total. Cuando pares en el semáforo, no es el momento de estar mandando correos, de estar chateando, ni menos ver tu Facebook. Es el momento de máxima tensión. Si ves los autos de los costados, todos están en esa mala actitud. Tú no sigas ese camino. Siguiente, cuando te estacionas. En urbanizaciones o cuando vas a recoger un amigo, una amiga, no puedes estacionarte y esperar sentado en el volante. Ese es el principal bocadito de los delincuentes. Lo vemos en los últimos videos. 3. Cuando utilices el Waze te puede llevar por los lugares más peligrosos de Lima. Tienes que utilizarlo con criterio. Siguiente, cuando caminas en las calles, olvídate la música, olvídate el celular. Camina con actitud y atento. Ese perfil no le gusta al delincuente. Cuando tomes un taxi con aplicación, comparte la aplicación con alguna persona. Se puede hacer desde el aplicativo para que alguien sepa qué taxi has tomado, dónde estás yendo, y eso te va a proteger de todas maneras. Espero que estos tips te sean de mucha utilidad. Soy Eric del Águila, director del grupo Andrip. Nos vemos pronto. Chao.